¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores flickshots de profesionales en torneos. Así que vamos al lío a ver qué jugada nos sorprende más, chicos y chicas. Bueno, de momento, primer flickardo monumental. Aunque yo creo personalmente que Mone se va a llevar la palma en alguno. Bueno, esta jugada es espectacular. O sea, llevaron a Spirit ya a perder partido. Porque el puto crío este va volando. Sin lugar a dudas, creo que es el jugador que llega mejor en forma al Major. Lo digo tranquilamente. El nivel de Mones y ahora mismo me parece monumental. Y bueno, Don diciendo, ¿qué mierdas hago? Es que cuando estos dos jugadores están a su mejor nivel, simplemente rezas. Bueno, falla. Colateral. Está bien, colateral, Flixo. Vamos a ver a Fino. Vale, tiene la mira clavada. Fino filipino el disparo, ¿eh? ¡Joder! Será chungo, ¿eh? ¡Wow! Vamos a ver. Se la vas a llevar puesta, ¿no? La Hunter hace re-kill. Uy, esta sé cuál es. ¡Fua! Es una locura, tío. Es que es una locura. Y esta ha sido hace poco, ¿eh? El nivel que tiene el crío me parece... Vale, saben que está por ahí. Y se la hace Hunter con el MP9. Estaba todo el mundo alucinando. ¿Esto dónde fue? Sé que fue en un país de Asia. No recuerdo si fue Singapur o por ahí. Vale, tradeos. Slacks en un 1-1. Qué mal chungo, lo ha visto. Madre mía, tú. Qué locura. El eSport World Cup. El evento ese de... ¿Qué fue? En Arabia Saudí o algo así, ¿no? Que hubo muchísima pasta, pero muchísima pasta. O sea, este evento que va por invitación, si no recuerdo mal, flipas, ¿eh? Claro. Y hay equipos que no van por lo típico conflicto, ¿no? Por el país, por lo que pasa. Pero lo que van y pueden farmear les arregla algunos del año, ¿eh? Menuda locura. No sabía qué bocheta tuvo en este evento. ¡Seguimos, chicos! A ver... Uf. En este caso no ha sido la VP, ha sido con la Deagle. Vamos a ver Apex. ¿Cómo llega, chicos y chicas, para el Major? Es un jugador que tiene que dar un step up, ¿eh? No está siendo un buen final de año de Apex. Guardian contra Robs. El jugador que, como sabéis ahora, está en Astralis. Y Astralis, el drama que tiene, que Device no va a jugar. Ese es un puñetero santísimo drama, ¿eh? Esperemos que pueda volver. No sé si recuerdo si era por problemas de salud o problemas personales o algo así. Pero lo dicho, chavales, esperemos que vuelva cuanto antes para un año 2025 que habrá muchísimo evento. Hay Remix, saludo a todo el mundo, de carro sensacional. Claro, Kaiser dice, no hay huevos. No hay huevos de pasar por ahí. Dos para dos. De nuevo pistolitas. Vale. Spinza que tiene uno abajo. ¿Cómo lo puede hacer aquí? Jugador israelí. ¿Quién es el que va a meter el tortazo? Esto es bonito de ver, ¿eh? Aléfico con uno. Ah, tiene que ser Sphinx. Menuda pipeada para acabar el mapa. Bueno, venga. Ah, casita, tranquilos. 13-0, ¿no? No me había fijado en el marcador. Y hablando del rey de Roma, hablando de Device. Pues esta es... Entiendo que de Device por la cara de Apex, ¿no? Overpass, ¿cómo le echo de menos, tío? ¿Cómo le echamos de menos? Esperemos que después del Major haya cambios en el map pool, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, bien, Ciro. Evita el plante. Tiene que dar mira el humo, no se fía de que lo pase. El ruso. A ver, Ciro, para el Major, ¿cómo llega?
Get him some spaces down to the pistol. One versus one. Yeah, Kendall. No se espera de izquierda, pero igualmente le mete el bombazo. Joder. Hostia, ese es duro. Sin lugar a dudas, es lo que os digo. Monesi. Me parece que está un pasito. Fijaros, que estamos hablando de Zaigu, que estamos hablando de Don. Monesi me parece que está un pasito por encima del resto, tío. A nivel loco. ¿Quién se mueve este tío, Qué lástima que haya fallado esa tercera bala, tío. Le está quedando un clip de puta madre. Nada, da igual. Le ha quedado un clip de puta madre. El que tuvo, retuvo. Vale. Ok. Entiendo que ahora aquí va a llegar Nero y se la va a sacar, ¿no? From the earbox, all of them will go OC, the first to falter. La está leyendo bien, se espera todo justo ahí. ¡Hostias! Sin lugar a dudas, uno de mis favoritos. Ese también chungo, Ese también chungo. Wow. Green rayado porque le ha dado casco. El drama, ¿no? De las M4. Que puede estar casco, pero te la devuelven. Too high, vaya nombre tiene. Ok. Situación 1 para 2, todo acas. Tira el humo. Le va a caer al pibe. Se lo pasa. Se la ha pelado en un 1 para 2 y te vas a cortar un humo. A ver, Beer 9. Aquí no he entendido muy bien dónde estaba el flick. Para vosotros, ¿cuál creéis que ha sido el flick? ¿O me he empanado? Wow, eso es muy, poco tiempo de reacción eso, El que puede ser de nuevo top 1 sería el jugador con más top 1 de la historia. Vale. ¿Cómo van las tripas, La Glock está muy fuerte, mucho más que la USP. Ah, está buenísima, Pobre Carrigan, tío, pobre Carrigan. Pero es el que le mete una. Este es de los flicks más heavy, sin lugar a dudas. De hecho, vamos a ver la repetición porque vais a alucinar. Ese es un giro de qué cojones está pasando, ¿no? De pánico, sin lugar a dudas. Bueno, chavales, con esto me despido. He visto que también ha habido flixos de profesionales en stream. Si queréis que también los suba, hacedmelo saber en los comentarios. Y con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, tanto como a mí. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!